Este versus. A ver, perdón. Vean esto, por favor. Quédense así. Miren esto. ¿Cómo anda Salvador? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Jimena, ¿cómo está usted? ¿Qué dice Jimena? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ahí está Shakira. ¿Qué tal Shakira? ¿Cómo le va? Todo bien. Y acá está Valeria. ¿Cómo está Valeria? ¿Qué dice? Perfecto. Esto está terrible. Esto. Bueno, no sabía. Tenemos dos jurados. Increíble. Dos jurados. Bueno, vengan por favor acá a mi lado, chicos. Párense acá a mi lado. Ahora sí, vamos a la evaluación en serio de los jurados en serio. Bueno, las fotos están buenas, buenísimas. Vamos a ver cómo le va esta vez a Idol Dance. Comenzamos, Jimena, por favor. Bueno, realmente, chicos, yo no sé cómo pudieron, pero lo hicieron excelente. Excelente su trabajo, excelente sincronización, creativos. Realmente es un estilo que ustedes manejan muy bien, pero nunca me dejan de sorprender porque bailan con gusto. Lo hacen con mucho placer y eso nos hace a nosotros también sentirnos que vibramos. Y bien coquetos todos. Pero mi nota para ustedes... Atención. No pongo excelencia todavía porque sé que damos... ¡9! En La Paz escuchamos a Shakira. Shakira, tu comentario y también el puntaje. Iba a dar una mala impresión del vestuario como la anterior porque no me pareció. Pero cambiaron las caras de las máscaras. Y me pareció, fuera de eso, una muy buena creatividad para el final. Y la coordinación espectacular. 9. 18 puntos ahora. Atención, y tenemos apenas dos jugados. Calificando, emocionados los participantes de Dolan. Vuelvo a Santa Cruz, la profesora Mariela Morales. Bueno, este es un grupo que tiene un discurso social, tiene un estilo ya definido. El hecho de usar máscaras le da la posibilidad con una facilidad impresionante de cambiar roles. Por ratos hacen de hombre y por ratos hacen movimientos femeninos, que me parece buenísimo que estén, sean seguros. Se los ve muy seguros, sin embargo hay que cuidar lo mismo que el otro grupo. El que sea un trabajo mucho más homogéneo y eso los va a ayudar bastante. Mi puntaje es... 9. 27 puntos acumulados. Estamos casi en un puntaje prácticamente perfecto. Prácticamente, pero Valeria, antes de seguir, ¿qué le parece la foto? ¿Está bien? Sí, gracias, ¿no? Bueno, perfecto. Valeria, estamos ahí en La Paz, entonces casi tienen un puntaje perfecto. Adelante. Bueno, chicos de Idol Dance, hay pequeñas cosas que deberían trabajar en cuanto a la originalidad de pasos. Está bien que quieran adaptarse a ciertos pasos que hacen los Yagawukis, pero no hagan plagio, porque acá se trata de la creatividad y originalidad de cada grupo. Me gustó mucho la coordinación, es bueno que pongan algo de humor en cuanto a la sensualidad de pasos femeninos, eso le dio otro toquecito, así que felicidades, chicos. Atención con el puntaje 8. Tremendo el puntaje, como lo digo, muy elevado hasta el momento. Y volvemos a Santa Cruz para escuchar el final con el presidente de nuestro jurado. Salvador. Bueno, yo creo que desde el... ¿Cómo anda Salvador? ¿Todo bien, no? Perfecto, me parece muy contento. Lo veo muy contento acá, Salvador. Perfecto. Desde el punto de vista de la interpretación, a mí me ha encantado. Cada día me gusta más el trabajo que la gente es capaz de hacer en los barrios y las escuelas, otros centros. Quizá que lo mejoren con las escuelas de danzas, pero es muy bueno para mí eso. Por lo tanto, yo les voy a dar un 9. ¡9! ¡Atención! Ahí tenemos algunos problemas, no sé qué está sucediendo. Vamos a ir con Mario en instantes nada más. Ahí está, 44-35. La diferencia final. ¡Felicidades, Edu Lens! ¡Impresionante! ¡Impresionante!